Bienvenidos al Mundo Maravillisa. Una vez más estoy con ustedes para comenzar una nueva labor, que en este caso que ya me han pedido mucho, que trabaje panes, que borde panes. Así es que fui a desempolvar mi servilleta, que ya tengo muchos años con ella y se quedó pendiente. Así es que ahí anduve buscando por todos lados hasta que la encontré. Ya he bordado pan, pero en más pequeño. Esta servilleta está grandecita. Está grandecita, yo la había hecho ya en más pequeña. Pero bueno, vamos a compartir puntadas para los panes. Puntadas sencillas para que terminemos rápido. Y voy a comenzar por la concha. Bueno, pues vamos a comenzar a trabajar una base en red. Se los voy a explicar lo más rápido que pueda. Y ya saben, vamos a comenzar haciendo líneas verticales. Las vamos a hacer con separación de 5 milímetros. Y esto hago para rellenar todo mi diseño con líneas, como les digo, en vertical. Bueno, pues ya terminé mis líneas verticales, así en toda mi concha. Ahora voy a hacer líneas horizontales. Entro. Así. Por ahí así, fijo. En el contorno. Tratando de dejar la misma separación que dejamos en las primeras líneas. De esta forma vamos a llenar los dos lados con estas líneas horizontales. Bueno, ya están mis líneas verticales y sobre ellas las horizontales. Ahora vamos a trabajar las diagonales. Vamos a entrar por aquí. Vamos a levantar, pisar la horizontal y levantar vertical. Pisar horizontal, levantar vertical. Así. Hasta llegar a al contorno, que es un color claro y no lo notan bien, pero espero que sí. Allí fijo, entro a un lado, también se deja el mismo espacio que dejamos entre las líneas horizontales y verticales, lo giro y sigo haciendo lo mismo, levantando más acá, por aquí, levantando verticales, vean, siempre vamos a ir pisando
horizontales y levantando verticales. Fijo en el contorno y vamos así. Entro a un ladito, lo giro y sigo trabajando igual, levantando verticales, y eso vamos a trabajar en todo nuestro diseño. Ya que terminé mi base, ya tengo también aquí las líneas en diagonal. Ahora voy a cambiar un color de hilo al siguiente color. Estoy usando uno como cremita y voy a entrar en una de las hileras o líneas, sí, hileras, por ahí así. Voy a trabajar en hebra doble. Sostengo mi hebra. Y voy a envolver esta línea. Así. La paso a este lado y la sostengo. Envuelvo la siguiente línea. Envuelvo la que sigue. Ah, algo que no les expliqué. Bueno. Mi base en red me permite ver la línea del contorno de esta parte que va en este segundo color, que es el dulcito de la concha. Bueno, entonces por esta parte o este contorno me voy guiando por esta línea para trabajar. Aquí fijo, ya llegué al contorno. En esa misma línea entro. Hilera, aquí, vuelvo a entrar, así, la giro un poquito, sostengo mi hebra y vuelvo a hacer exactamente la misma línea que hice el amarre para subir. En esa misma línea voy a volver a hacer otro amarre, ahora para bajar. Así. Sostengo. Amarro esta línea. Sostengo. Amarro la línea. Y fijo. Aquí está la línea del contorno. Aquí fijo. Y si alcanzan a apreciar, estamos formando cadenitas o la puntada de jersey. Entonces, ahora entro en la siguiente hilera. Y voy a trabajar lo mismo. Amarro esta línea, la que sigue, sostengo, amarro la siguiente línea, y como ven, pues no es una puntada complicada, solamente lo que busco es pues rellenar el espacio que llevan las conchitas, el dulcito. Eso es lo que quiero. Entro en la misma hilera. La giro. Nuevamente sostengo con mi dedo la hebra. Y otra vez amarro las líneas que están en horizontal. Vean.
Aquí fijo, ya llegué nuevamente al contorno, lo fijo. Entro nuevamente ahora en la siguiente hilera y sigo trabajando lo mismo. Fijo en el contorno. Entro a un ladito de la misma hilera. Giro un poquito. Y ahora voy hacia abajo. Amarrando, recuerden, las horizontales. Ya que llega al contorno nuevamente, fijo. Me paso a la siguiente hilera. Y lo mismo. Entro a un ladito de la misma hilera y bajo. Entonces así voy a trabajar hasta rellenar cada una de las partes que lleva el dulcito, la concha. Y nos va a quedar así de esta forma. Vamos a llenar estos espacios, estos, con esta puntada. Bueno, y ya para terminar solamente estoy delineando. Ustedes lo hacen como más les guste, ya sea el punto atrás, cadena o como a ustedes les guste. Y así termino con la puntada para la concha. Vean si nos quedó. Y ahora sí, pues es todo por el momento. Espero les guste y que lo pongan en práctica. Si es así, me regalan un like, por favor. Suscríbanse al canal, comenten, compartan y nos vemos en el próximo.